Hi, good afternoon again. We are here for the end of the session with Alastair, and I let Almudena go on with the presentation. Thank you very much, and sorry for the inconvenience. Don't worry, this is normal after so many pitches. But we're back here and we will go on with the next company and then we will go back to Vestigia. They have a very interesting project and they will solve all the technical problems in the time. So let's welcome Token Builder. Remedios González is going to present. And we jump to a different sector, and that is PropTech. So it's very interesting to see the diversity of sectors that we have in the Blockchairs project program. Actually, Token Builder are not Blockchairs, but we see that the industries are very diverse in the use of blockchain for SMEs and for business. Remedios, do you want to join? Switch on your camera. I read you in the chat. Can you join? You just need to switch on your camera. Does it work? Remedios? Here we are. Oh no, It's they're no, not. no, no. It's me. It's me. It seems that Remedios has left. I'm not sure about that because I Yes. don't see. I just see the chat. But maybe she will come back. Okay. Just a second. In Well, the meantime, I can already invite you to stay in the room after we finished. I will stay there, and the Blockchairs project is about all these wonderful companies and use cases of blockchain for SMEs. But it's not only that; we are also having some work groups dealing with research altogether about the market, about the use of blockchain in Europe, and about regulatory blocks and barriers that we are experiencing in Europe on blockchain. So there are many ways to cooperate and contribute to our Blockchairs work and altogether to the European development of this technology. And we will get you in if you want to cooperate with us. Hi, Remedios. Happy to see you. Hola. La presentación la voy a hacer en castellano. No sé si os lo han comunicado. Está bien. Vale, lo siento porque me lo han comunicado este a mediodía y no me ha dado tiempo a hacer mucho. Pero bueno, voy a ver lo que se puede hacer. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Vale. ¿Se ve ya? Ok. No sé si se ve bien. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Remedios. Soy CEO de Token Builder, que es una startup que surge para ayudar en la construcción de la economía a través de la tokenización en el mundo digital, con apoyo en tecnología blockchain, como estrategia de protección de datos y al mismo tiempo, pues, permite integrarse en los diferentes ecosistemas de pagos de una manera sencilla y rápida. Todo esto lo hacemos mediante el uso de factorías de tokens, mediante una factoría donde emitimos tokens en función del tipo de proyecto, organización, bien o producto. Esto va a permitir un reconocimiento de valor de estas organizaciones o productos a través de la tokenización. Y de esta forma se abre una vía directa de monetización de los efectivos en la organización o en una red empresarial, pudiendo tokenizar desde el capital de una empresa, productos financieros tradicionales, tanto físicos e intangibles, como la entrada en un concierto. Todo esto lo podemos ver en las siguientes pantallas, donde vemos también cómo podríamos tokenizar en una empresa a los empleados, de tal forma que podríamos llegar a motivarlos
para que estos se involucrasen más en el desempeño de sus trabajos, mediante la distribución de unos tokens al formalizar el contrato. Con esto se consigue mayor liquidez dentro de la organización y las personas pues, también se motivan más, puesto que los beneficios, como los ven de manera muchísimo más rápida, tienen acceso a ellos de manera más eficiente. Al mismo tiempo, también podemos tokenizar una asociación o una ONG de tal forma que las ayudas, subvenciones o incluso donaciones que pueda recibir una ONG o una asociación se pueda ver y se pueda saber exactamente que esa subvención, ese dinero, se destinó para lo que se pretendía. También tokenizamos aseguradoras, por ejemplo, en el sector salud, mediante la tokenización de un paciente. Cuando tú lo tokenizas en el sector salud, tenemos acceso a todos su expediente, desanonimizamos lo que es la persona en sí, pero tenemos acceso al expediente de esa persona de tal forma que podríamos saber en todo momento si cumple si cumple con los requerimientos que necesita la aseguradora. Esto también nos ayuda a evitar fraudes y al mismo tiempo la aseguradora también responde de manera muchísimo más rápida y eficiente a la hora de dar servicio en ese sentido. También podemos tokenizar lo que son la venta de entradas, evitando con esto el fraude y la reventa. De tal forma que si tú cuando compras un ticket, no tengas opción a comprar varios tickets y luego venderlos, puesto que están asociados a un QR que al mismo tiempo está asociado a tu ID de dispositivo. También con este marketplace, con esta tokenización, podemos llegar a tokenizar lo que son contratos que se establecen entre acuerdos entre personas e incluso documentos. Tokenizamos también lo que sería la logística de una organización y mediante IoT podemos implementar sistemas de alerta temprana para detección de errores dentro de la cadena de suministro. Y con esto también llegamos a lo que es la tokenización de los productos inmobiliarios. Estos bienes inmobiliarios son por los cuales surge The Urban Token Investor, que es Tutifan, en la creación de un ecosistema de bienes inmuebles. Gracias a la tokenización, el proyecto de un edificio de oficinas podrá vender o ceder durante un plazo determinado pues, participaciones digitales de su activo a través de la plataforma de Tutifan. Del mismo modo que hoy es posible comprar acciones de una empresa, por ejemplo, y participar de los beneficios que esta genera. Gracias a esta tokenización, permitirá también la compra, permitirá que los propietarios de esos tokens puedan disfrutar de los derechos que le otorgaría el ser poseedores de los tokens. Esta plataforma se ve implementada a través de una aplicación basada en blockchain, donde los activos inmobiliarios nos permiten establecer estrategias colaborativas de tal forma que podemos aunar lo que es la tokenización con el Internet de las cosas, de manera que si una persona en un momento dado quiere tener acceso a un piso de manera vacacional, en el momento que realiza el pago, la cerradura inteligente podrá permitirle el acceso a esa vivienda. De manera semejante, cuando los alquileres de una oficina no necesitan sufrir pues, el proceso tedioso de poner los contratos de suministro a nombre de la empresa. Y hoy, mediante el uso de contadores eléctricos, pues se podría acceder al agua y al gas mediante un smart contract en el momento de llevar a cabo ese alquiler. Del mismo modo que hoy podemos comprar acciones dentro de una empresa inmobiliaria que cotiza en bolsa, por ejemplo, podríamos también tokenizarla, de manera que facilitaría la captación de recursos y la transmisión posterior, eliminando de esta forma también los intermediarios y salvando de esa manera las barreras geográficas y reduciendo de manera considerable lo que son los plazos y los costes de transacciones. Esto facilita el potenciar la inversión inmobiliaria y también abriendo este tipo de inversiones no solamente a grandes inversores, sino también a los pequeños inversores. Si me permiten, me gustaría compartir un vídeo que nos explica de una forma más clara la tokenización de los activos inmobiliarios llevado a cabo por nuestro socio Vicente Ortiz, que al mismo tiempo es quien imparte el curso del Instituto Blockchain sobre blockchain en negocios inmobiliarios
y que pueden encontrar en el enlace que voy a poner a continuación también en el chat. A ver. Si no estoy, vamos a ver si funciona. Si no, llamamos a Filip. Sí, yo creo que a ver. Voy a pegar primeramente el enlace para que lo tengan accesible. Y este es el enlace que daría acceso a dicho curso. Y vamos a ver el vídeo. A ver, voy a volver, creo que parando. Y ahora volviendo a compartir la pantalla, puedo decidir sobre vista de aplicación, sobre esta y sobre esta. Creo que ya se está viendo, ¿no? Pues voy a... no sé si se ve bien. Ahora. Muy buenas. Hoy venimos a hablar sobre tokenización inmobiliaria. ¿Y qué es la tokenización inmobiliaria? Pues sería el proceso de creación de un activo digital, el token, para representar la propiedad en bienes inmuebles, ya sea directamente o indirectamente a través de vehículos. O sea, también podemos tokenizar lo que son sociedades. Son muy típicos, se ven mucho lo que son los instrumentos como los REITs, las OFIs, ¿vale? Que vemos más en la parte legal. Y bueno, la tokenización inmobiliaria implicará de por sí la creación de un security token y una oferta inicial de token. En este caso se denomina una STO o IEO también si va vía exchange. Bueno, el token, sé que se ha estudiado en otros módulos, pero no viene mal refrescar. ¿Qué es un token? Un token es un activo digital, una moneda de valor simbólico, ¿no? Que puedes utilizar para obtener algún bien, un derecho o servicio. Míralo como una especie de baúl digital que puedes programar y otorgarle ciertas propiedades. Aquí hay diferentes tipos de modalidades de token, diferentes clasificaciones. La más común es la de utility token y security token. El security token lo que te otorga es un derecho económico, que puede ser vía capital o vía deuda de la empresa, de la compañía. Mientras que utility token lo que te da derecho es a un producto, un servicio, nuevamente por adelantado. Esa es la principal diferencia. Pero para lanzar la clase de hoy, vía los webinars que hemos hecho, la pregunta más recurrente de todo el sector inmobiliario en la que vamos a incidir en este vídeo es: ¿para qué tokenizar activos inmobiliarios? Pues la primera, que se me viene a la cabeza más, es la de pasar de líquido a líquido. Pues sabemos la liquidez, pues la rapidez de pasar a efectivo, entonces daría, estamos convirtiendo un activo y líquido per se, como es el inmobiliario, en un activo líquido. Tenemos que entender que a través de las STOs o estas ofertas de token, estás accediendo a un mercado mundial con mínimas barreras. Entonces, si mañana he comprado un token que represente una propiedad, un derecho a propiedad, y me vienen mal las cosas y lo quiero vender, va a haber un mercado secundario donde pueda lanzar ese token y quitarme esa posición. O sea, sería una especie de bono, acción, dependiendo un poco de la forma que elijas a la hora de tokenizar. Segunda ventaja o el por qué tokenizar los inmobiliarios es la parte de poder dividir en partes de la propiedad, tener financiación, que es lo que se llama dentro de la modalidad del fractional. ¿Okay? Vamos a dar al final dos ejemplos sobre el fractional, pero yo pongo un ejemplo. Imaginaos que como inmobiliario tienes un cliente o tú mismo tienes una cartera, una posición, que tienes un edificio en una zona prime, Buenos Aires, Madrid, México DF, y bueno, quieres diversificar un poco tu portfolio. No quieres pedir tampoco financiación bancaria ni acudir a fondos de inversión. Entonces lo que podéis hacer es coger una posición de tu edificio, por ejemplo, digamos, un 20% de la superficie, tokenizarla, ¿vale? Y venderla vía token. De tal manera que inversores de todo el mundo podrán invertir y comprarte esa posición del 20%. Esto hay varios proyectos, os recomiendo uno que me gusta particularmente, que es el de Aspen Resort, que hicieron la gente de Solid Block,
y os recomiendo que lo googleéis y lo... Bueno, aquí hemos podido ver a Vicente cómo nos hace una introducción acerca de realmente el valor que nos puede aportar y cómo podemos funcionar con lo que sería la tokenización de activos inmobiliarios. Y esto es exactamente lo que consiste Tutifan. Del mismo modo que accedemos a esos activos tokenizándolos, tendríamos acceso también a los documentos que corresponden a esos activos y a la parte proporcional, de tal forma que al alquilarlos o arrendarlos se distribuiría de manera porcentual esos beneficios que se obtienen. En eso consiste Tutifan. Por tu presentación, no sé, Almudena, si tenemos 5 minutillos, 3 minutillos para Vestigia. ¿Cómo lo ves? A ver si... Por supuesto, estamos esperando solo el intento. Sí. Sí, o sea, si está resuelto el problema técnico, a ver si han podido solucionarlo con Filip. Muchísimas gracias, Remedios. A vosotros, Almudena. Muy interesante. Vemos también que es un poco transsectorial, ¿no?, vuestra propuesta, que también la... Hemos llevado el concepto de marketplace que tenemos para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto digital, no lo hemos llevado a la tokenización. De tal forma que al final obtienes exactamente lo mismo y de una manera eficiente y sencilla poder tokenizar cualquier tipo de activo. Fenomenal. Pues nada, interesantísimo. Muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Y encantados de escucharos. Igual. Y estamos esperando ahora a Filip. Remedio, si quieres quitar la cámara, puedes... Ah, vale, vale, perfecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Filip. ¿Habéis conseguido solucionarlo? Sí. Yo estoy pendiente de que suba José Manuel Avelino al escenario. Y que me diga dentro vídeo o come on, go ahead with the video and I will launch the video, así que cuando quieras. Hello again, sorry for this little technical issue, so go video, please. I will be short.
Well, thank you very much. Bueno, no sé si estamos todos en español. ¿Hay alguien que esté en...? Well, let's do it in English, because also it's recorded. Okay, so... Thank you very much, José Manuel. Can you hear me? Yes? Yes. Yeah, we can hear you very well. So do you want to add something to the video and explain a bit your experience? Yeah. Yeah, I will. This video is was made in Huelva, in one of our customers. That this is the use case that we present at BlockShare, and this is only a particular case of uses of a vision, and it is the reason of Vestigia blockchain. We attack the problem. The problem of control, automatic control and traceability in the supply chain in another way. There are several ways to do this one, but our vision is we are sure that that the future will be an interaction between machine, and we can automate and certify with the blockchain. So I have not so much time, so I will focus. I don't want that you keep in mind only this use case. Vestigia is much more. So we focus in the fact that the 75% of the European SMEs have a low level of the digitalization in the operation of the supply chain. So this causes a big problem to the companies in order to sell more, or even to manage the product distribution. When, for example, Erilla, the company of the video, has a strong orientation to sport, so they have several problems. But this is the same problem for the world SMEs. So what is Vestigia? Vestigia is in general way I explain what our vision, but how you make it real. Okay, so we focus in the automation. We focus in two big things. For one side, the product identity. We give an identity as we have in the real world, the human have in the real world. The product have to have an identity that we cannot copy, transfer, or change. And for the other side, this permit that the product interact with software that is installing in the SMS or another platform in order to identify and to automate the operation in the supply chain. We have several cases in agrofood, pharmaceutical, and retail and gourmet. But I want to it's better to show. To show these cases is more easy to explain. So, in 5 minutes, because I have only two to finish. So, we have a dual solution. Of course, we discovered that the people don't believe that the object can interact in the automated way, and after blockchain can do operation, can check and do automatic and take automatic decision in our platform and to connect with the current software to do something like, for example, this product is have a expiry date and we arrive to them, so we have to block the delivery of the product. So it's for it that we was forced to show to our customer that the system is running well, so they can check in our platform. But for the other side, we discover also that the actual QR codes and hologram and other tags, they don't solve the problem of, for example, counterfeit or manipulation. So because
even you can copy and put in another product, so the identity is for the identity of the product can be copied. So it's for it that we develop we patent a technology that is based in a chip, and we can introduce in several technology, RFID or NFC, and that protect the product to counterfeiting. If you want to transfer this the chip to another product, the chip is destroyed, so you can do it. And after it, we start to work in for example this case, in cases of uses, for example, anti-counterfeiting for shoes. Lifestyle shoes with a company that export and is present in Madrid and Barcelona. Maybe you can check it. You can find more information and video, and I can send you the link. But the basic idea is this is a producer that have an incredible product, that is this product is have a strong orientation to responsibility, responsibility with the environment, responsibility with the workers that work made in these artisanal shoes, and also with the quality and the unique brand that made these shoes. They want to show to the final customer that they made the things well, and they use our CryptoTag to protect the identity of the product, and also to show to the final customer using the mobile phone. For example, this is another example of how we use this vision and this technology. This is a producer here in Andalusia who export the 100% to USA, Mexico, and Australia. So we keep the identity of this barrel, this unique barrel that has made here in Spain, trace the history of this barrel, and also we transfer this history to the bottle. And when you take a wine that is made in this barrel, you can check that if it is put that the barrel is coming from Spain, and also was made with Spanish fine wine, it is true. And also that, for example, whiskey has 10 years of time in barrel. This is another use of case, but with this I'm going to finish. We are controlling in an automatic way all the pharmaceutical products in hospital. Here is a picture of Madrid. So we control with our technology, but in this case, including in the RFID, the product, the consumo of the product, and all that is important in a hospital, in order not to have a backlog with patients. So, this thing is really interesting because, for example, all the administrative work that made the sanitary personnel is eliminate. So they focus in the patent that it is important. Another thing that is important in this issue case is that you use also in the artificial intelligence to manage. Okay, so this is the case. The technology is we build our technology, but we use Alastria the network. And we are supported by amazing partner we see that this is only just the beginning that we can do with blockchain technology. It is for us and for all our colleagues that are good presentation. The people focus, or the people are saying that to explode the data is a very good way to improve the process and to improve the mankind. But we say
that is the product that is going to interact, the product and the object, that they will interact each other in order to improve our life. So I left you my contact and I will put in the chat. Thank you very much and sorry for the technical issues. Thank you very much, José Manuel. Well, Almudena, just try to do as quickly as I can. It's okay. It's okay. It's fair enough. Almudena, you just give me the green light. I open the participation and I invite and encourage all our brave attendees who are here with us at 7:08 Saturday in the Open Expo virtual experience. Yes, thank you very much, Vestigia, for your presentation. It was very clear and it also has many different impacts. I mean, the use of blockchain technology in the sector. So thanks very much. That became pretty clear. Yes, you have your green light. So we're really looking forward to this participatory process using blockchain, our real blockchain experience to finalize. And you just need to, I think you can put your QR, right? Isma? No, we need to participate with the access code that Ismael has posted on our chat. Yes, you have already the QR, Almudena, in your mail, so you can show your screen if they want to use the lector from Claudia, but it's very easy. You just go to the web app and introduce this code. You will see there the question. It will be no data from your site. If we don't know who you are, there is no inequalities. Just want your fairness in what you see. And let's go to the next step. I will close, let's say, 1 minute more. I don't know, to add something about the great work you are doing in blockchains. Yeah, I was also trying to vote. Well, as I presented before, you see that there is a variety of real world projects using blockchain to improve how SMEs are working and the final product and their efficiency, and even changing business models. So I think this became today pretty clear. There's also a diversity in terms of countries and sectors that are affected by this. So it is, I think, very interesting and a living proof of the use of blockchain technology increasingly in real life, as I say. But again, I invite you to contact us in case you want to participate in any of the other activities that we are developing in the framework of this Blockchairs project to improve the transfer of blockchain technology to the industry and specifically to SMEs. So regulatory barriers, if you have experienced in the development of your own companies, in your own projects, any legal barrier, any regulatory barrier, or any other business barrier, then please shoot us an email or contact us, because we will consider that in our final reports to the European Commission, and this will be of great help. Okay, last let's say 3, 2, 1, 0. Last minute. You have just 1 minute more. Okay, close voting. I will send you the certificate and the details, or even I can share my screen as you wish, Almudena. I'll share your screen. Okay. It's nice to see it live, I think. You can see my screen? Not yet. Coming. Maybe I'll leave. Let me try again.
is coming? Nope. No? Okay. I will just deliver to all of you that in this link that I will share with you on the chat, you can follow the traceability of your fairness, participation, and voting. And you can see the opening of the, and the creation is done on Alastria, and you can check during this link all the traceability that is going to be consolidated in different blockchains simultaneously. Nos dice David que no permite la votación, que no está abierta. Que actualice, por favor. Si actualizas We Are Claudia ahora mismo, ya no puedes, porque cerramos la votación cuando dije 3, 2, 1, 0. Ah. Y aquí puedes ver. La próxima. Sí, aquí puedes ver el horario, que es en UTC Time. And you can see here all the traceability, and it's going to be actualizing accordingly with the blocks that are going to generate on Alastria, Ethereum, Mintnet, and Graphene. Thank you. Okay, well, thank you very much. It's super cool. And it's a proof of our participation and our being together here today. So very, very nice. Well, I'm closing now. It was really interesting for me to be with you all the afternoon, seeing one project after the other, and also the great job that is being done in the framework of blockchains for the purpose of the European industry. Now we are invited by the organization to join the networking experience. I think you have a button in the back side, in the lower part of your screens, and you can then click on there and you will join the common space so that we can meet and chat. And I will stay there to answer any questions or just for a nice chat. Thank you very much. And join the community, join Alastria, and join the activity of blockchains. We're super happy to cooperate in whatever sense. Thank you very, very much.